El Papa Francisco partió de Panamá tras cerrar una jornada mundial de la juventud en la que llamó a cuestionar, a evitar las etiquetas y pidió a los obispos centroamericanos estar de cerca del sufrimiento de la gente en esta región abatida por la violencia y la pobreza. Francisco fue despedido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con un acto oficial encabezado por el presidente de Panamá. En los 5 días que estuvo en el país, ofreció una decena de discursos ante centenares de miles de personas en actos con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, obispos, visitas a un centro de menores y hasta una casa hogar para enfermos de SIDA. La corrupción, la transparencia en la administración pública y privada, la inclusión, reconocimiento de los pueblos indígenas, la violencia, los feminicidios y la migración estuvieron entre los temas abordados por el sumo pontífice. En su vuelo de regreso al Vaticano, el Papa Francisco tuvo palabras para Venezuela. Yo apoyo en este momento a todo el pueblo venezolano, porque es un pueblo que está sufriendo. Si yo entrara a decir, háganle caso a estos países, háganle caso a estos otros que dicen esto, me metería en un rol que no conozco, sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. En la homilía de la misa de clausura de la JMJ, el Papa también criticó a una sociedad que está adormeciendo a los jóvenes, por lo que mandó el siguiente mensaje. Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del mañana. Tu vida hoy es hoy. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro, no, son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. La de Francisco ha sido la segunda visita de un papa a Panamá, después de la de Juan Pablo II en 1983, en la que solo estuvo un día, y la primera de Jorge Bergoglio al país centroamericano. Ha sido la primera JMJ celebrada en Centroamérica y en su misa de cierre acudieron unas 700.000 personas según los organizadores. Con alegría, fe de evocación. La próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Lisboa, en Portugal, en 2020. Marlon Reyes, 11 Noticias.